Telefónica México, con su marca Movistar, anunció su participación en el Buen Fin por segundo año consecutivo, con atractivas promociones y una nueva oferta comercial con las mejores tarifas del mercado, prepago cero y conexión libre. Gustavo Ledesma, director de marketing de Telefónica México, anunció que Movistar participará en el fin de semana más barato del año, del 16 al 19 de noviembre, con descuentos que van desde el 20 y hasta el 60% en sus equipos móviles de las mejores marcas como Samsung, Sony Ericsson, BlackBerry, Alcatel, LG, entre otros. Nada más para darle un ejemplo, durante el Buen Fin, el iPhone 4S de 16 GB estará en promoción con una renta mensual de $799, 800 minutos a destinos nacionales e internacionales, 800 minutos dentro de la comunidad Movistar, 800 MB de navegación y 80 mensajes SMS. El anuncio de Movistar en vísperas de Navidad y en el marco del Buen Fin presenta las tarifas más bajas del mercado para que sus clientes estén siempre comunicados, además sin costo de roaming y larga distancia nacional. Prepago Cero ofrece una tarifa de solo 0.85 centavos por minuto, conexión libre que permite navegar ilimitadamente y con tarifas de 98 centavos. Conexión libre brinda navegación sin límite por 150 pesos adicionales al plan de renta mensual. Para mayor información sobre las promociones y ofertas que tiene Movistar en este Buen Fin, puede hacerlo a través de www.movistar.com.mx. Miren nada más toda la cantidad de mentores que tienen, quienes participan, quienes son desarrollados a través de Guaira. Está, por ejemplo, Verónica Crespo. Ella se dedica a la atracción y gestión de talento. Se encuentra José Luis Agel, quien es cofundador de InnoValley. En fin, hay tanta gente: Jorge González Gasque, Jonathan Rothberg, Joel Cano, Rodrigo Violante, tantos y tantos. Rodrigo Sánchez Servitje, que tiene una empresa, por supuesto, de asesores de capital. En fin, tantos y tantos, todos estos que ven ustedes aquí son los mentores, que pueden manejar por lo general nada más dos proyectos por cada mentor, son los que pueden trabajar de las empresas que desarrollan y que trabajan junto con Guaira, esta aceleradora de negocios tecnológicos que verdaderamente está creando junto con muchas otras, porque es lo que nos dice siempre el director de Guaira México, junto con otras empresas, está creando verdaderamente una revolución disruptiva de innovación en la economía de nuestro país. Y en el transcurso de los próximos programas iremos presentando para ustedes de Guaira algunas de las empresas casos de éxito que ha apoyado, ha desarrollado, ha empujado y acelerado Guaira de México. Ese tema es muy atractivo para quien le interesa invertir o, por supuesto, para quien le interesa también conseguir algo de efectivo para motivos muy específicos. Estamos con el señor Alan Seidman. Él es el director, el presidente de una empresa que se llama Cubo Financiero. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Efén, un placer estar contigo y con tu auditorio. Cubo Financiero, específicamente, ¿qué es? Cubo Financiero es una plataforma donde vinculamos a gente que necesita créditos con inversionistas que quieren mejorar sus rendimientos. Nosotros pensamos que el sistema financiero no está funcionando para la mayor parte de las personas. La gente que más necesita un crédito tiene dificultad para conseguirlo y cuando lo hace con tasas que son excesivamente altas. Y por otro lado, gente como tú y como yo, que tienen algo ahorrado y quieren invertirlo, no tenemos muchas opciones para invertir y ganar algo de rendimientos en nuestras inversiones. Sí, porque lo que dice Alan es cierto, es decir, podemos invertir, por ejemplo, en un certificado de depósito bancario, ¿verdad? Pero el rendimiento que nos da anual, pues es muy poco como para ganarle a veces inclusive la inflación. Así es, digo, la mayoría de la gente en México invierte en cuentas de ahorro en bancos o en cooperativas que les pagan entre 2 y 3% al año. Y esto sin incluir las comisiones que están pagando por diferentes servicios que le ofrecen los bancos. Entonces, realmente su dinero no solo no está creciendo, sino que está perdiendo valor en el tiempo. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen en Cubo Financiero? Mira, nosotros creamos una plataforma en internet donde la gente puede aplicar para pedir un préstamo. Este préstamo puede ser, por ejemplo, para mejorar su negocio, comprar inventarios, mejor poner sistemas. Puede ser también para cosas personales como remodelación de vivienda, para arreglar su coche o para emergencias. Y lo que nosotros hacemos es, revisamos toda su historial de crédito,
revisamos su capacidad de pago, le pedimos a la persona que nos cuente su historia y hacemos un análisis muy minucioso de cada crédito y después lo publicamos en nuestra página y le asignamos una calificación de riesgo y una tasa de interés a la que le estaríamos prestando. Ahora, con prepago Conexión Libre de Movistar, tengo navegación ilimitada en Facebook, Twitter, WhatsApp y mi correo. Por eso ahora, además de decirte, aquí en Cancún tengo señal, también te digo, aquí en Saltillo doy tips de tejido en Twitter. Disfrútalo con 2 números gratis a cualquier compañía, 98 centavos el minuto a cualquier destino y navegación ilimitada recargando solo 200 pesos al mes. Con Movistar tienes la red 4G que sí funciona y ahora es más veloz. ¿Qué esperas para cambiarte? Movistar, compartida, la vida es más. ¿A qué plazos están intentando ustedes hacer todo ese tipo de colocaciones? Mira, vamos a iniciar con créditos hasta 50 mil pesos a plazos de hasta 18 meses. Pensamos que nuestros créditos promedio van a estar sobre 20 o 25 mil pesos. Y lo que queremos hacer es bajar las tasas de interés que hoy está pagando esta gente, que son los microempresarios en México, que a veces llegan a ser entre el 80 y el 150%. Porque consiguen esos créditos a veces inclusive a través de usura. Así es. Bueno, no solo la usura, ¿no? Pero hoy lo que vemos es una industria de microfinanzas que es de las más caras del mundo, también, donde la gente, las tasas promedio están arriba del 100% y también están las casas de empeño que son todavía más caras. Y entonces estas soluciones que son las que usa la gente resultan excesivamente caras. Entonces yo llego contigo, solicito ese crédito, aplico para ese crédito y tú ¿cómo vas a fondear ese crédito? ¿De dónde me consigues el dinero? Bueno, nosotros lo que hacemos es que juntamos también inversionistas. Eso. Y esos inversionistas lo que quieren es buscar oportunidades de inversión. Y entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, tú si quieres invertir 10 mil pesos, lo que hacemos es que te presentamos un portafolio de muchísimos proyectos con diferentes grados de riesgo y en base a lo que tú quieras, al riesgo que tú quieras tomar, tú vas a obtener un mayor o un menor rendimiento. Por ejemplo, tú puedes decidir invertir en puras mujeres que tengan una calificación B y eso a lo mejor te va a dar un rendimiento del 10 o el 12%. Si quieres irte a proyectos o créditos más riesgosos, a lo mejor puedes obtener un mayor rendimiento, pero también un mayor riesgo. Pues enhorabuena, si a usted le interesa la información, la página de Cubo Financiero es www.cubofinanciero.com o también pueden dirigirse específicamente con Alan Seidman, el director de Cubo Financiero, a Alan, como lo ven ustedes ahí en sus pantallas, Alan con doble L, alan@cubofinanciero.com para que tengan más información de cómo pueden ustedes invertir o al revés solicitar un préstamo a través de Cubo Financiero. Enhorabuena, Alan, mucho éxito con esta plataforma que realmente es disruptiva y viene a crear un nuevo modelo revolucionario en el sector financiero de nuestro país. Muchas gracias a ti, Efren. Hasta luego. Hasta luego.